Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos, un saludo fraterno. Hoy es miércoles 3 de abril 2019. Bien soleado, bien bonito el día, pero aún la temperatura sigue en 40 y pico. Está, todavía se siente un poco el frío, pero el día está bien, bien bonito para hacer muchas cosas. Y caminar y ver la gran Babel de Hierro. Muchas noticias. Lo mismo en Venezuela, el mismo loop. La República Dominicana trae algunas informaciones importantes. El presidente Donald Trump arremete contra Puerto Rico. Parte también del dime y direte que hay en la política universal. La República Dominicana recibe, y eso está callado, una comisión de alto nivel militar china. Siguen los rusos y los chinos ganando terreno, y Donald Trump, al apretar a Puerto Rico, podría terminar de joder la carambola. En fin, estas y otras noticias que vamos a ir desglosando son parte de lo que vamos a tener hoy. ¿Qué tiene David por Dominicana? Buenos días. Porque
durante 5 días el cantante dominicano Carlos Zimmer se ha mantenido firme cantando y cantando, y posiblemente dentro de 1 o 2 horas se lleve ese récord, el récord Guinness, en unas horas de canto de un artista. El montaje del espectáculo no ha tenido el respaldo del Ministerio de Cultura en la República Dominicana, y esto ha sido muy criticado por diversos sectores de la vida nacional. Por último, el sindicalista Pepe Abreu dice que en la República Dominicana el seguro del trabajador es inviable, y que asimismo ocurre con el empleo. Es inviable, lo que indica que en la República Dominicana no hay seguridad social y no hay garantía para la clase obrera. Y que el nuevo código lo que podría es favorecer más a los empleadores, y que esto crearía un estado de choque entre la clase trabajadora y los empleadores. Anuncian movilizaciones y protesta por la falta de respeto al sector obreril en la República Dominicana. Esta y otras informaciones, Bolívar, podríamos comentarla en el transcurso del programa. Adelante. Bien. En el plano internacional, en Venezuela, el cardenal Urosa Sabino le dice a Maduro: Venezuela es un desastre y usted debe irse. Este miércoles 3 de abril se reinician las clases en todo Venezuela en medio de apagones. Guaidó, amenazas de detención. Quiero ver quién va a ser el cobarde que se va a atrever a secuestrar al presidente. Y va a caer, y va a caer, lo que cantaron los ciudadanos que rompieron un piquete de la Guardia Nacional en Puente Simón Bolívar, próximo a Colombia, ayer en la tarde, para buscar alimentos. La Sociedad Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a Luis Carlos Díaz. Se exige la protección de su vida, integridad y seguridad. Marco Rubio sobre 4 joyitas de la ANC. Pronto sabrán de nosotros. ¿Qué más tenemos en Venezuela? La punta de Diosdado a Guaidó: no es Nicolás el que te va a meter preso. Es la Constitución y las leyes, le dice. Ay, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Rusia pide una transición en Argelia sin injerencia de terceros países. También arreaza: el Reino Unido no necesita un gobierno injerencista, sino uno que se ocupe de su país. ¿Qué más tenemos en América? ANC aprobó decreto constituyente que allana inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, Rusia acusa a Colombia de intentar provocar una guerra civil en Venezuela. Comisión Militar de Alto Nivel de China visita República Dominicana y es recibida por ministro de Defensa. Rusia abrirá en Venezuela base de mantenimiento de helicópteros. Canciller de República Dominicana ve necesaria negociación práctica en Venezuela. En Puerto Rico, un ex coronel de República Dominicana se declara culpable de narcotráfico y encara 10 años de cárcel. En el plano internacional, en Rusia, WikiLeaks, las acusaciones contra Assange están vinculadas a un informe que relaciona a Lenín Moreno con actividades corruptas. La Asamblea Constituyente de Venezuela allana la inmunidad parlamentaria de Guaidó y autoriza un juicio en su contra. ONU
La perspectiva de uso de armas nucleares es la más alta en generaciones. Estamos al borde de una revolución. Colombia ordena el embargo del tesoro encontrado en el galeón español San José. En Nueva York, varias leyes nuevas afectarán el día a día de los neoyorquinos. 60 años de cárcel para latino por asesinar a su esposa e hijo en Nueva Jersey. Imponen cargos a pandilleros de MS-13 por asesinato en el tren 7. Desmienten al presidente Trump sobre ayuda federal a Puerto Rico. ¿Qué más? Los secretos de la Sociedad de Viajes de Nueva York, que exploró los rincones más recónditos. Y Lago Rosado de Melbourne, las impresionantes imágenes de este fenómeno natural. Así anda el mundo. En el día de hoy vamos a ver qué hacemos. Antes vamos a saludar a los compañeros que ya están en línea. Gracias a Mileni Altagracia Ruiz, que está con nosotros. Paula Delgado Martínez, buenos días. Vega Teddy Nicauli, buenos días. Pablo Rodríguez, Soraya Almanzar, Alberto Guzmán, Tomás y Rosalina Pérez, Josefina Lizardo. Saludos para todos desde el pueblo de la Victoria, en nuestro querido país que es República Dominicana, dice Alberto Guzmán. Buenos días, Tomás y Rosalina, Luis A. Díaz, Josefina Lizardo, Teresa López. Buenos días a todos. Arranca el programa. Gracias por acompañarnos. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Iniciamos con el resumen que nos envía en un informe especial la ONU. Las Naciones Unidas prevén que la población mundial crecerá de los 7.700 millones de personas de 2019 hasta los 9.700 millones el año 2050. Este fuerte crecimiento genera un impacto en el tamaño, la estructura y la distribución poblacionales que tendrá profundas repercusiones en los esfuerzos por promover la Agenda 2030 de Naciones Unidas a nivel global. Con el objetivo de evaluar las últimas tendencias políticas y programas poblacionales, se reúne esta semana en Nueva York la Comisión de Población y Desarrollo, que dedicará su 52 periodo de sesiones a examinar tanto los logros como las lagunas y carencias de la aplicación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que tuvo lugar en El Cairo en 1994. El programa, aprobado por 179 gobiernos, proponía que todas las personas debían tener acceso a servicios integrales de salud reproductiva, incluida la planificación familiar voluntaria, servicios de embarazo y parto seguros y la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, como recuerda el Fondo de Población de la ONU. A este planteamiento se le ha de sumar, tal y como recordaba durante la ceremonia de inauguración de la Comisión la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, que la conferencia logró consolidar un cambio importante a nivel mundial en el debate sobre las cuestiones de población, al poner un mayor énfasis en los derechos, la igualdad, la dignidad y el bienestar de las personas a medida que recorren momentos vitales de su existencia, como el nacimiento, la muerte, el matrimonio, el alumbramiento y la migración. Mohamed destacó la perdurabilidad del documento al afirmar que sigue estando vivo y entre sus logros resaltó la reducción de la pobreza extrema, la disminución de la mortalidad materna en más de un 40% o la expansión de la educación primaria. Sin embargo, reconoció que pese a esos adelantos quedan profundos desafíos por resolver, como la disparidad entre la disminución del porcentaje de personas que viven en la pobreza en los países menos adelantados, el matrimonio precoz o las personas que viven en tugurios urbanos y el hecho de que el número de personas afectadas por estas adversidades siga aumentando. Para lograr un mayor avance en estas y otras áreas es necesario que el mundo demuestre una mayor ambición en torno a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y aprobada en 2015 por los jefes de Estado y Gobierno mundiales. Una aspiración que se ha de fundamentar en tres principios, según Mohamed. En primer lugar, se ha de colocar a la igualdad de género como eje central de todas y cada una de las intervenciones de los objetivos. A continuación, destacó la importancia de lograr el acceso universal a una educación de calidad, especialmente para las niñas, ya que su permanencia en la escuela disminuye la posibilidad de tener hijos a una edad temprana. Añadió que también necesitamos una revolución en las normas de calidad para preparar a los jóvenes de cara a la economía del siglo XXI.
En último lugar, resaltó la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar cambios importantes en el clima, ya que estos amenazan las vidas y los medios de subsistencia de las personas, especialmente en las zonas costeras. Siempre debemos recordar que los más pobres del mundo se enfrentan a los efectos más graves del cambio climático, aunque son los que menos han contribuido a su causa subyacente, recalcó Mohamed. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Gracias a Jordi por la información que nos envía Naciones Unidas. Les recuerdo que estamos trabajando a tiempo completo para la producción de verano que traemos en Eco News Agency. Ya están viendo las promociones en alta definición. Estamos dando toques finales y en los días por venir, pues tendremos una reunión ampliada donde también el colega David Balcácer tomará participación directa de lo que sería la proyección y la producción que estamos preparando para ustedes. Va a ser una producción sobre la problemática y lo que es Nueva York en sentido general, y la vamos a mercantilizar a través de YouTube. Ese es el objetivo que traemos. Ustedes están viendo las promociones, están saliendo desde ayer. Ha sido un trabajo arduo de Adrián Balcácer, que ha estado encargado de la dirección de cámara y todo, en base a la producción que le hemos presentado para el proyecto. Bien, el mundo, sobre todo América Latina, está recibiendo los embates de la transportación de la guerra del Medio Oriente hacia América Latina. Comenzamos un problema con Cuba hace muchos años, 60 años, que se agudiza en el siglo XXI con Venezuela. En esa batalla se suman Nicaragua desde los tiempos de Sandino, siguiendo por Daniel Ortega, que de ser un gran revolucionario se convirtió en un gran reaccionario y un gran tirano. Y era como decía Horacio Guaraní: ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? De Nicaragua, pues pasamos a Venezuela con Chávez, y de ahí pasamos a Bolivia. Los chinos y los rusos hicieron de las suyas. Y después del bochecito que hubo en Mar a Lago hace unos días al presidente Danilo Medina, los chinos y los rusos están empecinados en quedarse también con la República Dominicana. Los americanos, no hablo de Donald Trump, sino de los americanos, que no le gusta que lo traicionen ni que le hablen mentiras, deben estar dado al diablo con el tipo de lengua que lleva el presidente dominicano Danilo Medina, quien no han pasado 15 días y ya en dos oportunidades ha recibido comisiones chinas que van a la República Dominicana a joder la paciencia y hacerle la vida imposible más de lo que está América Latina. Dice que ayer llegó a la República Dominicana una comisión militar de alto nivel de la República Popular China, encabezada por el general, por el mayor general Huang Xueping. El grupo se reunió con el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Zheng. Está integrado además por los oficiales superiores Li Seugui, Xin Yang Zhen, Zhen Tao, Wang Jijian, Chi Aigun y Yang Yang. A ellos se unió Zhang Run, embajador de la República Popular de China en la República Dominicana. Xueping es el militar de mayor jerarquía de China que visita la República Dominicana. Bien. Todo este juego, a Danilo le gusta porque Danilo es pro chino.
cuando estuvo en el Pacoredo, era un gran defensor de la política de Mao. Y fue de los hombres que implementó el famoso libro que se leyó mucho entre los grupos estudiantiles de la década del 70, Vivir como él, de Nguyen Van Troy. Y fue un gran defensor de Ho Chi Minh. Y hoy los dominicanos estamos cosechando esa hipocresía, esa doble moral de Danilo Medina, que a los gringos de día lo trata bien y a los comunistas de noche lo trata mejor, pero hablándoles mentira a los americanos. No se sabe qué se habló en una primera reunión que se realizó un día después o dos días después de Mar-a-Lago, una reunión que se celebró en Dominicana con chinos. Nunca se dijo nada y los medios de comunicación dejaron pasar eso. No le prestaron ningún tipo de interés, no le prestaron ningún tipo de atención. Y hoy, de manera sublime, sin que nadie se entere, sin que nadie diga nada, aparece que este grupo de oficiales chinos se lanzan a la República Dominicana. Pero los chinos también están en Venezuela, están en Nicaragua, tienen una parte de Puerto Rico, que eso tampoco se ha dicho. Son dueños de la mayoría de la economía de Estados Unidos, que tiene una deuda gigantesca con los chinos. Entonces, se va cerrando el círculo y todo indica que andan buscando un problema en América Latina para quedarse con todo. Porque más que guerra, los chinos lo que andan buscando es tierra para poder sembrar los alimentos que va a consumir su población. Y andan detrás de los minerales, y andan detrás del oro, y andan detrás del iridio, y andan detrás del uranio, y andan detrás del cobalto, y andan detrás de la madera, y andan detrás del agua. Y los americanos siguen buscando dólares a diestra y siniestra, cuando el mundo sabe que el dólar también va de capa caída. Pero en el caso dominicano, ¿qué necesidad hay de provocar a los Estados Unidos como lo está provocando Danilo Medina? Óigame, que queremos estar en toda menos misa. Yo no sé si tú, David, sabías de esta visita que se realiza en este. Pero al mismo tiempo de hacerse sentir, de
tener una presencia permanente en esta área tan importante del globo terráqueo que se llama América. Eso no me sorprende de que los chinos, en una amplia comisión militar, que en esta oportunidad estuvieran o estén aquí en Santo Domingo tratando asuntos también de lo que podría ser una delegación permanente de los asuntos militares de la República Popular China en la República Dominicana. Uh-huh. En materia diplomática, los países hacen ese tipo de intercambio. Antes era la milicia nuestra recibía lo que se llama el tecnicismo a través de los taiwaneses, y Taiwán inclusive no solamente lo entrenaba, sino también que le daba la cooperación, suministraba la logística de los nuevos armamentos y de las nuevas técnicas policial y militar que podían ejecutarse, y eran acuerdos que llegaban el gobierno a gobierno. Bueno, pero ya nosotros rompimos con Taiwán. El gobierno de Danilo Medina rompió con Taiwán, y ahora estas relaciones con la China continental le da a ellos el beneficio, a los chinos, y el interés a la vez de incursionar también en el área militar, no solamente en el área económica ni comercial, sino también en el área militar. Ya que nada, veremos grandes delegaciones de guardias dominicanos entrenándose en China, o chinos que van a venir de su gran país a esta isla a hacer ejercicio militar y a entrenar y a poner en funcionamiento algunas maquinarias y elementos de carácter militares en nuestras bases, sean estas de tierra, aire o mar. Uh-huh. Eso no es una cosa que debe de sorprendernos, porque forma parte también, a lo mejor, de esos acuerdos que arribaron en esas negociaciones comerciales y diplomáticas entre la China comunista, la China continental y el gobierno del PLD de Danilo Medina. Los Estados Unidos saben eso. Los Estados Unidos saben eso porque nosotros formamos parte del patio de los Estados Unidos de América. Y dentro de la geopolítica, la geografía política, nosotros de una forma u otra dependemos en gran medida también de la situación política, económica, social y hasta militar de los Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver en la medida en que se vaya calentando la situación y las contradicciones por la presencia de los rusos y de los chinos aquí en América, la vamos a ver, porque vamos a tener que tener una posición ya, claro, muy definida, si estamos con uno o estamos con otro. Claro. La situación es muy delicada, Bolívar, por la cual está atravesando la República Dominicana. Y los chinos son tan maliciosos y son tan estrategas, y por eso hoy en día, si ocupan la primera posición, se debe a una eficaz estrategia, que son capaces, oye, y me aventuro a decir esto, son capaces hasta de pagar la deuda eterna de la República Dominicana, y proponerle al gobierno dominicano el pago de la deuda eterna por parte de ellos, y ellos quedarse solamente con de hacer el préstamo correspondiente, y ellos quedarse entonces con la responsabilidad de lo que pueda ocurrir ya en el porvenir en Santo Domingo, en la República Dominicana. Que podría también eso aprovechar e incluir en esa situación a la República de Haití. Eso es lo que es una presunción, claro. Es un análisis que yo hago a priori, pero voy a tratar de profundizar un poquito más sobre eso, y voy a tratar de tocar algunos asuntos sobre otras situaciones que se han dado en Sudamérica, específicamente en Argentina, donde los chinos tienen una base paradería ahí, satelital, mejor dicho, una base satelital
Marte, hacia la Luna, y con proyección hacia Marte. Y han invertido muchos millones de dólares en la instalación de esa base. Como, tal como te dije al principio, lo que ocurre en Uruguay, donde parte de la economía uruguaya se maneja en base a los préstamos blandos que ha facilitado China. Y todo eso lo vemos también en Venezuela, donde ellos quieren tomar grandes franjas de esos grandes valles de Venezuela para el sembradío de alimentos y ese tipo de cosas, para suplir a su pueblo. Es decir, que todo forma parte de una estrategia de la China continental, y lo que se ve ahora con la presencia de estos militares en reunión con el alto mando de la República Dominicana, forma parte también de tecnificar o de plantearle o de hacerle ofrecimiento de tecnificación de los cuerpos castrenses dominicanos. Que ayer lo hacía Taiwán, y ellos quieren darle seguimiento, pero a través de su política y de su concepción de carácter ideológico del llamado siglo, del llamado socialismo siglo XXI. Eso es lo que hay, y eso es mi parecer con relación a la presencia de los chinos en la República Dominicana. Okay. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Bien, seguimos aquí abordando los tópicos. Quiero dar las gracias a Josefina Lizardo, buenos días. Teresa López, buenos días. Luis Díaz, Mario Balcácer, Piki Caputo, Jacqueline de Luna, Albert Méndez, Esperanza Tavares, gracias, buenos días. Carolina Guzmán, gracias por estar ahí. Ángela Uté, El Macho Pereira, Ninoska Music, buen día a Katia Rousseau, Máximo Padilla, Belkis Enríquez, Maricefa Reyes, gracias, gracias por acompañarnos. En el día de ayer se alteraron los ánimos en Venezuela y hoy las redes se encienden para enfrentar la postura de la nueva ANC de Venezuela. Hay dos instituciones. Venezuela no se trabaja, en Venezuela nada más se bochinchea. Es un país que está acorralado. A mí me preocupa mucho lo que está pasando. Por un lado, Guaidó tiene su fuerza. Por el otro, el gobierno tiene su fuerza usando los paramilitares, usando los cubanos con el uniforme de militar venezolano. El ejército de Venezuela no tiene ni voz ni voto en este lío. Y encima de eso, no se ha visto un deseo de los empleados públicos de paralizarse, lo que hace más difícil la situación. Yo no quiero profundizar en lo que es la situación de Venezuela. Por el contrario, lo que voy es a colocar parte de la entrevista que anoche le hiciera mi amigo Jaime Bailey a Patricia Poleo, una importante periodista venezolana radicada en la Florida, donde ella analiza a profundidad la situación de Venezuela y donde deja entrever que no va a solucionarse nada en Venezuela porque hay gente dentro de la oposición que no está interesada en que se resuelva el problema. Y menciona nombres. Menciona a Enrique Capriles. Menciona a Ramos Alú. Menciona a Rosales. Y dice que en un contacto que hizo con Data Analysis, que es la principal encuestadora de Venezuela, esta gente le habrían informado que después de un encuentro público que hizo Guaidó el miércoles, de un 84% de popularidad, bajó a un 50%. Y que Guaidó podría caer preso, y encima de eso, que los americanos no harán nada, porque se sienten engañados por la oposición venezolana, que le habría prometido una cosa con relación a los militares venezolanos, y que luego, el 23 de febrero, todo se diluyó y no se logró nada en absoluto, más que muertes y más presión. Yo quiero que sean ustedes que escuchen lo que ha dicho
Patricia Poleo al programa de Jaime Bailey en la Florida anoche. Escuchemos. Acabo de hacer mi programa, antes de venir para acá, de grabarlo, y entrevisté a la gran encuesta que hay en Venezuela, el gran encuestador, que es Meganálisis, que es realmente la más certera. Sí. Bueno, y Guaidó ha bajado del 84%, que fue su punto más alto, al 54%. ¿30 puntos? Ha bajado 30 puntos. Y a mí eso me angustia mucho, me da rabia. ¿Cómo Jaime, sabes? Porque yo ¿cómo creo... lo explicas tú? ¿De qué manera lo...? Bueno, porque primero creo que le hizo mucho daño a la tarima del miércoles pasado. Esa tarima en la que se hizo acompañar por Henry Ramos Alú, en la que se hizo acompañar por Manuel Rosales, en la que se hizo acompañar por Enrique Capriles, por los personajes que nos llevaron en anteriores oportunidades al fracaso. ¿Tú crees que eso fue un error? Eso fue un grave error. Y entonces hay personas que bueno, yo recibí cualquier cantidad de insultos por eso, pero ningún argumento. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, los insultos son son sexistas, de todo tipo, pero nadie me dijo, mira, nadie me dio un argumento para rebatir lo que yo estaba diciendo, lo que yo dije en ese programa que fue, muy, muy crítico. Sí, pero fuiste valiente en decirlo, y yo sí pensaría que, por ejemplo, estar con Rosales no le conviene. Dios mío, bueno. Rosales tiene, esa misma encuesta la mostré, la Meganálisis, el peor, claro. La peor opinión del venezolano, claro. es la que tiene Manuel Rosales. Entonces, ¿por qué lo colocas al lado? Y además, la actitud de ambos, tanto de Rosales como de Capriles, era, cuidado, te equivocas en lo que vas a decir. Mm. Porque aquí llegamos al punto del 187, numeral 11. En esa misma encuesta... dice que ha aumentado el porcentaje de venezolanos que quiere que se aplique el 187, numeral 11. Sí. No que se aplique, sino que se solicite. Sí. ¿Por qué no se solicita? Fíjate. ¿Crees que es un error que no lo haya solicitado todavía? Es que ni siquiera lo han debatido. Mm. Y el país tiene que ver que sus diputados están debatiendo el tema. Mm. Porque si Estados Unidos ve que los diputados no lo debaten, es porque no lo necesitan. Uh-huh. O Estados Unidos entonces va a irse adelante de lo que quieren los propios diputados que están representando al país. Tienes toda la razón. Es decir, la institución más legítima, la única legítima que tenemos en Venezuela es esa Asamblea Nacional. Sí, correcto. Entonces, se supone que representa el clamor popular. El clamor popular es que se invoque el 187.11 y no, ni siquiera lo debaten. ¿Y por qué crees que no lo han hecho? Digamos, cuando yo lo he preguntado, me han dicho aquí, ajá, bueno, Guaidó no lo solicita porque sabe que si lo pide, Estados Unidos no va a entrar de ninguna manera y no quiere exponerse a ese fiasco. Bueno, yo te voy a dar una respuesta que no le he dado ni siquiera en mi programa. Yo creo que a Estados Unidos se le vendió una idea que no era correcta. ¿Cuál? Ellos le vendieron a Estados Unidos que apenas Estados Unidos saliera a apoyar públicamente, que apenas ocurriera lo del 23 de febrero, que era la entrada de la ayuda humanitaria por la frontera, los militares iban a sacar a Maduro. Los militares iban a sacar a Maduro. Sí, ese fue un error de cálculo. Fue un error de cálculo. Gravísimo. Y Estados Unidos, si no ve una respuesta militar venezolana, no tiene por qué poner a sus militares, Jaime. ¿Por qué va a poner a sus militares? Fíjate, yo en mi programa permanentemente tengo militares activos de... Te voy a decir, o sea, de primera línea, que han sido los primeros en su promoción. Militares venezolanos que han sido preparados en West Point, en Alemania, bueno, en las mejores academias militares. Bueno, que se están poniendo a la orden para organizarse y entrar. Sí. Simplemente. Entonces, el otro día, por cierto, Mario Silva, yo no sé si tuviste ese programa de Lojilla, dijo que tú y yo éramos golpistas. Yo sí soy golpista. Ah, claro, yo también, por yo supuesto. Yo sí. Claro. Es que yo desde el primer día que Chávez se montó ahí empecé a conspirar contra Chávez. Claro. Sí, seguro. Porque... yo jamás he pensado que esa gente se va a sentar a negociar, va a perder una elección y va a entregar, porque estamos hablando de que Pablo Escobar está ahí montado y Pablo Escobar necesita seguir ahí. Patricia, o sea, es evidente, si ser golpista es que para sacar a la dictadura venezolana hay que sacarla a golpe, yo soy golpista, claro. Yo soy golpista, claro, por supuesto, yo soy golpista, esa gente no va a salir sino a la fuerza. Claro. Ahora, los militares en Venezuela, Jaime, no tienen fuerza tampoco. Porque a los militares en Venezuela hasta la pistolita de reglamento se la quitan. Mm. Es decir, ahí el poder de armas, la fuerza, la tienen los
los criminales estos colectivos. Son ellos los que tienen el poder de las armas. Ahora, te quiero hacer una pregunta difícil. Ok, tú has criticado a Guaidó por haber salido en una tarima con Ramos Alup, con Rosales, con Capriles. ¿Tú crees que no ha invocado el 187, numeral 11? Pero sí lo quiere invocar. Y lo quiere invocar y sí lo debe hacer. ¿Tú sabes por qué ¿Qué consejo le darías tú? ¿Qué no ha hecho que debería hacer? Que se independice. Ya. Él tiene suficiente apoyo popular para avanzar solo. Pero es el tema de los partidos políticos, porque todos los argumentos que te dan es que si él no hace eso, entonces los partidos lo abandonan. Ojalá lo abandonen. Claro, no le sirve. Ojalá los partidos se vayan de esto y dejen a Guaidó, que es un tremendo muchacho, ha sido un gran operador político, ha sido tan valiente. Ojalá lo dejen solo. Sí, mira, el sábado, Jaime, él dio dos declaraciones totalmente contradictorias. Ante la gente que se lo pedía dijo que sí, que él iba a solicitar el 187-11. Sí. Y ante un medio italiano dijo que no estaba de acuerdo con eso. Mm. Fue que lo regañaron después que dijo eso delante de la gente y después de la declaración entonces dijo, no estoy de acuerdo. Mm. ¿Y qué crees que piensa él de verdad sobre eso? Sobre pedir a Estados Unidos que intervenga, que entre. Bueno, ¿crees que piensa? Yo creo que ya él, al comienzo de todo esto, estamos hablando que ya estamos en abril, 4 meses de esto. Mm. Al comienzo ya se había hablado de eso. Usted lo va a pedir y nosotros lo vamos a dar, pero por supuesto, ya la Fuerza Armada tiene que haber reaccionado. Mm. Entonces, yo me imagino que si él se metió en esto es porque él pensaba que Estados Unidos lo iba a apoyar, porque ¿quién se mete en esto sin un apoyo como por ejemplo Estados Unidos, Jaime? Sí. Ese hombre está solo ahora en Venezuela. ¿Quién lo va a proteger en Venezuela? ¿Y crees, como yo, que lo van a encarcelar más o menos pronto? Absolutamente. ¿Y qué va a pasar después de eso? Nada. Se va a quedar preso como se quedó preso Leopoldo. Ahí no va a pasar nada. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que es el terror que yo tengo. ¿Cuál? Y que ya estoy viendo cómo están limpiando el camino para eso. Bueno, se van a sentar Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, el Avanzada Progresista. Bueno, este hombre está preso. Vamos a negociar. Entonces ahí viene la sentada con el régimen, la sentada en una mesa con esa dictadura, y ahí vamos a terminar unas elecciones que se van a perder. Mm. Porque van a ser unas elecciones sin condiciones, Jaime. Que haya el gobierno de transición de por medio, que es lo que estaba establecido. O sea, eres muy pesimista. Bueno, soy realista. Mm. Soy realista. Entonces, hay gente que oye lo que yo, esto que te estoy diciendo, y se molesta conmigo, porque es como el esposo que se molesta con el sofá donde le montaron los cuernos. Entonces, yo tengo que decir lo que yo estoy viendo por lógica, porque los hechos van hacia allá. Claro. No, tú eres la mensajera, no te molestes con la mensajera. Bueno, tú no quieres que ocurra eso, simplemente crees que va a ocurrir, que es distinto. Porque tú nos desmotivas. Bueno, yo no estudié para ser motivadora. Claro. Yo no soy motivadora, yo tengo que decir lo que yo estoy viendo porque es mi responsabilidad. Y aparte de independizarse de los políticos antiguos y desprestigiados, ¿qué otra cosa podría hacer Guaidó para no dejarse atrapar por sus enemigos, por nuestros enemigos? Hacer gobierno. Porque, mira, desde el principio, cuando se empezaron a nombrar a los embajadores, todo eso estuvo condicionado por los partidos políticos. A esos son cuotas que a mí me vas a dar la embajada de tal lado. Acción Democrática le toca esto. Nuevo Tiempo es más de lo mismo. ¿Y qué entiendes por hacer gobierno? Bueno, hacer gobierno es no nombrar embajadores, porque ¿para qué los ministros? Embajadores hay que nombrar ministros. Hay que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso es, pero además acompañado de la Asamblea Nacional, que supuestamente te respalda. Pero es que yo creo que él no hace lo que debe hacer, es porque los partidos políticos le dicen no lo hagas porque no lo vamos a aprobar. Lo confunden. Claro. ¿Crees que si es inminente que lo vayan a capturar debería asilarse en una embajada? Yo, ¿es mejor eso que ir preso? Yo tengo que darle el consejo que asumí yo para mí misma. Yo estoy aquí hace 13 años cuando me mandaron a meter presa. Entonces yo no puedo recomendarle que quédate en Venezuela. Claro. Porque además, en Venezuela nadie va a salir a la calle porque Juan Guaidó esté preso. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente está buscando como, y esto a los cubanos le va a sonar, tú sabes, afín, ¿cómo resolver? Claro. La gente está buscando, desesperada, cómo proteger a sus hijos de la oscuridad. Sí, cómo sobrevivir. Cómo buscar la comida. ¿Cómo entonces sobrevivir? La gente, te metieron preso, no pudiste. Eso es lo que va a sentir la gente. Y tú eres una mujer muy bien informada. ¿Estás segura de que Estados Unidos, aparte de una condena retórica, un comunicado y unos twitters, no haría nada más para liberar a Guaidó?
creo que no haría nada más para liberar a Guaidó. No, no, yo creo que la única opción de que Estados Unidos se meta es considerar de una vez por todas, que yo creo que tienen todo claro porque tienen toda la información del mundo, que si ese gobierno, ese régimen sigue, el terrorismo que afecta a Estados Unidos, el narcotráfico que afecta a Estados Unidos se va a seguir. Y además, es que ahora ya a Venezuela no la gobierna Maduro, la gobierna Rusia. Bueno, es un panorama desolador y yo te entiendo perfectamente porque como has dicho bien, tu papel no es el de ser una motivadora, no, sino el de decir lo que tú piensas, ¿no? Te ruego que te quedes un ratito más con nosotros, querida Patricia. Claro. ¿Mm? Regresamos después de la pausa con Patricia Poleo. A Patricia Poleo le pone los pelos de puntas a cualquiera, porque realmente la oposición, al parecer, se ha repartido el botín sin haber llegado al poder. Ella menciona nombre, ella expone cosas muy claras. Le decía a David ahora en off que el problema de la humanidad es que no le gusta escuchar verdades. Esa situación que está viviendo Patricia, que por cierto ayer le escribí y no me contestó, pero la vi en la noche en el programa de Jaime y quise traer ese fragmento para compartirlo con ustedes. La situación que está viviendo Patricia Poleo, yo la he vivido en reiteradas oportunidades, en reiteradas ocasiones, con gente que yo creo que lo puedo ayudar y al final terminan siendo enemigos porque le dije verdades. Entonces opté por aislarme. También ayer recibí una información, creo que la compartí con David, de compañeros periodistas dentro de Venezuela que han decidido aislarse y no seguir en la batalla de defensa, que fue lo que nosotros hicimos. Y ustedes se han dado cuenta que en los últimos días hemos estado presentando fotos de monumentos de Estados Unidos, fotos de Nueva York, la promoción de lo que va a ser la temporada de verano de nosotros, porque no hay manera, así como no hay forma de defender a Venezuela, no hay forma de defender a Bolivia, no hay forma de defender a Nicaragua, no hay forma de defender a la República Dominicana, pero tampoco hay forma de defender a Puerto Rico ahora, porque un grupo de bandidos se han encargado de quedarse con la valija completa. No le importa nada. Y lo que Patricia dice con relación a Guaidó, es verdad, le vendieron gato por liebre a los americanos. Es tan así que ha aminorado las exposiciones de Pompeo, de Elio Abrams, de Marco Rubio y de una serie de figuras que en su momento dieron el frente. Incluso yo siempre he creído, y se lo he dicho a David, que el mayor problema de Venezuela radica en una oposición mostrenca, contradictoria. Ustedes no ven ningún accionar firme con relación a eso. ¿Por qué? Porque caen en el término que David ha acuñado de dame lo mío, y eso lo estamos viviendo en Venezuela y lo estamos viendo en Santo Domingo. La visita de los chinos a Dominicana, más el problema de los rusos en Venezuela, en Paraguay y en todos esos sitios, ¿qué te indica? Que los gringos perdieron su fortaleza y en los próximos 10, 15 años lo van a perder todo y quedarían aislados si no toman una decisión firme y fuerte que al menos traiga dictaduras al estilo Omar Torrijos si quieren salvar el pellejo de la geografía de América en función de lo que es el famoso patio trasero de los americanos. No sé si tiene alguna opinión, David. Eso es verdad, Bolívar. Eso es verdad, lo que plantea esa colega periodista de Venezuela y lo que tú aceleras. Eso es cierto. No hay un liderazgo sólido, hay un liderazgo disgregado en toda América Latina y específicamente en Venezuela. En Venezuela, es verdad, los venezolanos de la oposición, los opositores al gobierno, al chavismo, los opositores al madurismo y a esta camarilla militar que gobierna en Venezuela, esos opositores han recibido apoyo logístico, inclusive de los Estados Unidos y de parte de América, de sus vecinos más cercanos, como son los colombianos, los brasileños y los peruanos, pero no por su disgregación, por sus ambiciones,
veces, hasta por actitudes corruptas, no han podido consolidar un sólido frente que dé al traste ya con esa dictadura de Venezuela. Y eso se refleja no solamente en Venezuela, también se refleja en toda América Central, donde los Estados Unidos, a través del mismo presidente Trump, ha hecho inversiones, ha enviado dinero, ha enviado logística a esos gobiernos, por ejemplo, Salvador, al mismo gobierno de Honduras y de Guatemala, para detener la masiva migración, las caravanas de migrantes hacia la frontera con México, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que han hecho esos líderes? Nada. Han cogido el dinero, han cogido la logística, y han cogido las facilidades que le han dado Estados Unidos y no han hecho nada. Se mantiene el desorden y se mantiene la corrupción y se mantiene la sangre que hay en toda Centroamérica. Que es una aspiración mundial para los Estados Unidos, en contra de Estados Unidos. Entonces, tú bien lo señalas. Parece que hay debilidades desde el punto de vista gerencial, el manejo gerencial aquí dentro de la geopolítica por parte de los Estados Unidos. Hay debilidades que ellos, Estados Unidos, van a tener que revisarse. Van a tener que revisarse porque se le está escapando, se le está yendo de la mano lo que se llama el dominio en su patio, el dominio en América Latina, de lo que debe ser los estados americanos al servicio de la libertad, de la democracia, de la justicia social y sobre todo de la liberación de la influencia de cualquier injerencia, sea esta de Europa, sea esta de Asia, o sea esta de África o del Medio. Nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles en toda América Latina. Todo es como consecuencia de la corrupción del liderazgo y de base a que ha sido América Latina por parte de lo que ayer se pintaban como lo más revolucionario y progresista, y hoy han corrompido por completo toda América, y el gran desorden que tenemos en América se debe a esa, precisamente a esa actitud. Y nosotros, porque es el demócrata y ser personas liberadas de toda atadura, de la dictadura que estamos padeciendo. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bien, vamos a pasar revista a lo que pasa en el mundo. Decomisan droga en el Ecuador. Fue uno de los canes del equipo antinarcóticos de la Policía Nacional el que dio aviso sobre lo que había en estas cajas de banano. 1000 bloques equivalentes a 1 tonelada de droga estaban camuflados entre la fruta de exportación. Las cajas se encontraban dentro de un contenedor designado a una asociación de productores de banano que pretendía ser enviado a través del puerto marítimo de Puerto Bolívar en la provincia del Oro hasta países europeos. Bélgica y Holanda. Este producto es que tiene un logotipo con las siglas 2020, que no es nuevo. Estamos en el cotejamiento rutinario para determinar qué es lo que nos indica eso en las investigaciones. $3 millones es el valor del decomiso en Ecuador. En el viejo continente su valor subiría exponencialmente, pudiendo alcanzar incluso los $50 millones. Se investiga la participación del personal de la empresa bananera. Tenemos producto de esta operación un detenido que es el representante de la empresa. Puede ser que le utilizaron a la empresa. ¿Cómo puede ser que la empresa tuvo mucha responsabilidad o alguno de sus empleados por la forma como estaba embalada el producto? En apenas 3 meses, solo en la provincia del Oro, se han decomisado 3 toneladas de sustancias estupefacientes. Son brazos de carteles que han venido acá, no es de ahora, no es nuevo. Son brazos de carteles mexicanos que actúan en su país, pero que tienen brazos indudablemente. Nosotros somos un país corredor. Ahora viajamos a Costa Rica. Condenan diputada allí.
La exdiputada Laura Garro fue condenada este viernes a 1 año de cárcel por haber dado un testimonio falso en el juicio donde el Partido Acción Ciudadana fue condenado a pagar 516 millones de colones por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones luego de la campaña presidencial del 2010. Se declara a Laura Garro Sánchez autora responsable de un delito de falso testimonio cometido en prejuicio de la Administración de Justicia y como tal se le impone el tanto de 1 año de prisión, pena que debe descontar previo a una reprimenda que se asumió en los lugares que determinen las leyes y reglamentos penitenciarios. A pesar de que la Fiscalía pidió 2 años de cárcel, el juez lo bajó a 1 porque consideró que era suficiente. Los hechos que se acusaron justamente es que para la campaña 2010, en el cantón del Carmen de Punta Arenas propiamente, Laura Garro Sánchez fue una de las personas que se encargó de repartir documentos. Y en el juicio anterior, Laura Garro, pues en el juicio que se siguió contra el PAC, Laura Garro omitió indicar esa situación y señaló que había sido el comité cantonal. También se había determinado en el juicio anterior que Manuel Antonio Bolaños fuera persona que fue a entregar documentos a Laura Garro y ella indicó que no recordaba cómo llegaron los documentos a Punta Arenas. El juez señaló que durante el juicio se logró acreditar que ella faltó a la verdad. Sin embargo, cuando a usted se le juramenta a usted y a usted le tocaba decir la verdad sobre lo que usted conocía, sin que pueda imaginar de uno, por ejemplo, que existiera una verdad suya como Laura Garro y otra verdad suya diferente como Laura Garro, miembro del comité. En todo caso, ese es un aspecto que usted declaró al final del debate. Al principio se limitó a decir que algo falló ahí, pero no explicó nada. Entonces es muy difícil cuando hay tanta prueba de cargo, un descargo que simplemente diga algo pasó ahí sin que se explicase medianamente qué fue lo que pasó. Entonces, en esencia, el hecho está claramente demostrado. El juez le otorgó el beneficio condicional de la pena por tratarse de una sanción menor a 3 años de cárcel, por lo tanto no irá a prisión. Por 4 años no deberá tener ningún tipo de delito con la justicia. La exdiputada dio breves declaraciones al salir. Yo creo que hoy duermo tranquila. Ya culminó el proceso, gracias. Ella había sido testigo en el juicio donde se condenó al PAC a pagar 516 millones de colones por estafar al tribunal, con 263 contratos falsos de servicios que nunca se dieron. La fiscalía revisará la sentencia y definirán si apelan o no. Denuncian torturas en Nicaragua. En el Ministerio Público, por el delito de tortura, en contra de funcionarios del sistema penitenciario, los de la máxima, entre ellos Roberto Guevara y William Trujillo. Siendo las víctimas, Jeffrey, Isaac Jarquín, Frederick, Eliseo Castillo y Francisco Antonio Sequeira, los cuales el 8 de marzo fueron torturados en el sistema penitenciario, los pusieron de cabeza, ¿verdad?, colgados de sus pies y comenzaron a ellos a lesionarlos y hacerle peinados y cortes y golpes en el cuerpo hasta que mandaron sangre, tanto en la nariz. Incluso no han recibido atención médica hasta el momento, que se sepa. Y ya se interpuso un recurso de exhibición personal y algún ejecutor acudió al lugar y hubo desplicencia. Deportados masivos de Guatemala. De enero a marzo, los 113 vuelos que registró el Instituto Guatemalteco de Migración retornaron a 13.312 connacionales. De esa cantidad, 102 son menores de edad. En comparación al mismo periodo de 2018, que reportó 11.617, se aprecia un incremento del 27.6% de deportaciones. Mientras tanto, por vía terrestre, hasta el 25 de marzo, la entidad migratoria contabilizó a 6.581 personas, la mayoría del occidente. Sin embargo, el arribo de vuelos no se detiene, pues para este martes se tiene contemplado preliminarmente el arribo de 3. Mensualmente se registra la deportación de 4.000 compatriotas, sin embargo, marzo se despide con una cifra histórica de 4.976. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Usted no se puede quejar. Si se queja es un gandío, dicen en mi pueblo. Noticias de primer orden, el mundo a sus pies, figuras que hacen la historia en la información. Y más que eso, que somos un equipo verdaderamente unido. Somos una sola familia. Y agradecemos que usted nos siga, porque así nadie le cuenta. Gracias a Dani Rosado por estar ahí, Bolívar Almonte, Arlén Núñez, Ricardo Guzmán, gracias por acompañarnos, Natalio Martínez, Manuel Ruiz, Máximo Padilla,
Luis A. Díaz. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Tremenda entrevista de la colega Patricia Poleo. Estamos en el mismo tren, Bolívar. Nos conseguimos disgusto con nuestras amistades cuando tratamos de ayudarnos, de ayudarlos y les decimos las verdades como son y como podrían ser en el futuro, de no tomar acción inmediata, dice Luis Díaz. Miguel Rodríguez, gracias por acompañarnos, Miki. César Núñez, gracias. Gracias al Macho Pereira. Buenos días, maestro. El problema es que los gringos son muy ingenuos. Alguien le presenta una vacinilla y le dice que ahí orinó la mujer de George Washington y ahí salen ellos a pagar millones por la vacinilla. Por los tontos que son, a veces se dejan envolver fácil. Paula Delgado Martínez, recuerda que la verdad no peca, pero incomoda. No cambien. Ustedes sigan en lo suyo. Van haciendo camino. Los otros lo seguirán. Excelente día, dice Paula Delgado Martínez. 10 de la mañana en Nueva York, 10 de la mañana en el Caribe. Buenos días, David. Sí, buenos días, Bolívar. Antes de despedirme, noticia de último minuto y en desarrollo. Carlos Silver se corona como el nuevo elemento que adquiere y alcanza el récord Guinness al alcanzar más de 105 horas de canto en la República Dominicana. Superó al hindú, que tenía 103. Es decir que la República Dominicana se corona en los premios Guinness, récord Guinness, con Carlos Silver, quien cantó durante 5 días y noche. Le cantó al mundo, sin parar. Wow. 105 horas. Esta última noticia de República Dominicana. Será hasta mañana, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Gracias a todos. Gracias a Jay Bautista, que acaba de entrar, pero ya el programa acaba de finalizar. Bien. Hasta mañana. Dios con todos. No se olviden. Seguimos en pie de lucha. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.